sigue caída. Esperad. Aún no hemos localizado al equipo perdido. Ese sigue siendo el objetivo. Estad alerta. Mierda, sigue ahí.
Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la Tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí.
que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno, como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyar. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago, donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante y ahora la gente me mira con malos ojos. E incluso me escupen cuando paso a su lado. Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. Va a estar muy fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Una paiza, una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del Imperio Mongol. Dice: por el poder del cielo eterno, una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa.
la galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Ahí arriba debe de haber algo. María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero, debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Tengo que romper el hielo de algún modo.
funcionado. Debería poder subir por los remos. Esa vasija. Por aquí tiene que haber algún modo de moverla. Voy a tener que calcular bien. Hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Thank you.
Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Un broche bizantino. El esmaltado es precioso. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe.